me voy a alejar. Yo soy suficiente maduro para irme. Y te lo he demostrado porque te he dejado en paz. Yo ya no me he metido contigo. Si tú no te metes conmigo, yo ya no te menciono. El problema es que tú sigues mencionándome. Y bueno, te lo decía, te insistía. Si a ti te gusta otra persona, déjamelo saber y yo me voy a abrir. Yo voy a seguir con mi vida. Sinceramente, yo ya no necesitaba nada de ti. Sinceramente, ya tenía mis negocios, ya me iba bien. Ganaba de Facebook. Sinceramente, si tú me hubieras terminado, si tú me hubieras dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Yo hubiera terminado de la mejor manera. Y creo que hubiera sido lo más sano. Incluso a lo mejor hasta te tuviera cariño todavía, caray, la verdad. Pero la neta, todo el respeto que tenía por ti, todo el cariño que tenía por ti, el pequeño respeto que te tenía, y por eso me mantenía al margen y no hablaba mal de ti, ya se fue a la mierda. Entonces, si tú sigues hablando de mí, pues yo me voy a prestar para tu juego, la neta, y no me importa lo que la gente diga. Yo me voy a prestar para tu juego porque si tú estás sacándole provecho, tú monetizas, como tú dices, yo voy a hacer lo mismo. Y no me importa arrastrar a las personas que tenga que arrastrar, porque tú has metido hasta a mis papás. Tú has metido a mi mamá, que no se mete contigo, que no tiene nada que ver en esto. Mi mamá ni te menciona, ni te pela. Entonces, la última vez me aguanté cuando me dijiste que mi mamá era una mantenida y que mi mamá vivía por ti, que mi mamá trabajaba por ti. Yo no sé en qué momento alguien te dio tantas alas para sentirte superior a cualquier persona. Yo no sé en qué momento te crees más que cualquier persona. Y creo que ese poder que tú tienes en algún momento se te va a ir a la mierda y ya vas a volver a ser una don nadie. Porque te voy a ser sincero, cuando no tienes dinero, te voy a hacer la realidad. Quítate todo el dinero que tienes y no eres nadie, sinceramente. Quítate la fama que tienes y no sabes hacer nada. No sabes hacer otra cosa. Entonces, vívete en tu mundo de fantasía, vívete en tu cuento de hadas, donde todo es perfecto, donde todo es hermoso, donde todo el mundo está en tu contra y tú eres la víctima siempre, donde todo el mundo es el culpable y tú eres la víctima siempre. Vive en ese mundo si tú quieres. Lo lamentable aquí es qué mierda le estamos enseñando a la gente que te ve. No me importa, la verdad. Si te quieren ver, no me importa. Si me quieren ver a mí, no me importa. Simplemente, lo único que te pedí ayer es que me dejaras en paz. Que ya me sacaras de tu boca y no quisiste hacerlo. Bueno, entonces yo dije, bueno, si ella no quiere hacerlo, pues yo tampoco tengo por qué hacerlo. Y la verdad, no me interesa mucho si me vienen a insultar, si me ofenden, que soy un poco hombre, que soy inmaduro, que no sé qué. Pero es la realidad y tenía que decirlo. Entonces, pues lo único que también les voy a decir era eso. Creo que la última vez cuando se quisieron victimizar diciendo que yo la engañé porque bailé con una persona, también lo hubieras contado a la gente que me mandaste para allá para poder ir con el chavo este a ese evento y que ya traía a Siris con él desde mucho antes, y aún así te victimizaste diciendo que yo fui el culpable, que yo esto, que yo el otro. Y otra cosa también que te voy a decir públicamente: si tú juras que yo metí a gente a tu casa, tienes cámaras. Y hay como 24 cámaras en esa casa porque tus papás nos vigilaban todo. Y es la realidad. Compruébalo con tus cámaras que yo metí a gente a la casa. Compruébalo. La verdad, me siento como un imbécil a veces. ¿Sabes por qué? Porque nunca te engañé. Nunca te engañé con una persona. Nunca me acosté con nadie. Y me siento como un maldito idiota. ¿Sabes por qué? Porque ya después me enteré que tú sí lo hiciste, y muchas veces. Y lo lamentable es que a lo mejor sí me pegaste una enfermedad, a lo mejor sí traigo algo, y por tu culpa sucedió. Eso es lo peor de todo. Y lo mejor también es que tú misma sales y dices eso y eso y eso. Yo no tuve que decirlo, yo no tuve que demostrarle a la gente lo que tú eras. Tú solita te diste, tú solita te abriste ante la gente y tú solita te pusiste y te exhibiste. Yo no lo hice, pero sí, la neta, me da un poco de enojo que a pesar de todo yo fui el que quedé mal ante la sociedad, yo fui el que te engañé con miles de mujeres, yo fui el que me acosté con miles de mujeres, y resulta que no, resulta que fuiste tú. Y a lo mejor
si tengo una enfermedad, me la pegaste tú. Eso es lo peor de todo. Pero bueno, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema? Creo que los temas más importantes y que puedo hablar todavía son esos. Y yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que con eso es suficiente. Y lo único que voy a decir es que si tú sigues hablando de mí, yo voy a seguir sacándole provecho al igual que tú. Creo que es lo justo. Es lo justo. Y la verdad sé que hay muchas mujeres que me siguen. Y también les voy a pedir perdón por tantas veces que me dejé, tantas veces que me humillé, tantas veces que agaché la cabeza. ¿Saben por qué? Porque muchas de ustedes tienen hijos y muchas de ustedes han de sentir el dolor que sintió mi mamá, el dolor que sintió mi papá, el dolor que sintió mis amigos, porque incluso amigos sentían horrible cuando yo cambiaba. ¿Por qué? Porque llegaste a tal grado psicológico de dañarme que, por ejemplo, hoy empezaste a hablar mal de mí y yo me pongo nervioso, me empiezo a alterar. Y la gente lo nota, pero eso ya pasó. Ya la neta me da igual lo que digas de mí. Ya no puedo estar más en el piso. Ya no me puedes pisotear más. Ya me humillaste lo que tenías que humillarme. Lo único que te voy a decir es que no pudiste conmigo. Y no vas a poder. Te lo digo aquí, me la vas a pelar. Si tú quieres verme acabado, no lo vas a poder hacer. Soy la única persona con la que no has podido. Y creo que eso es lo que te trae tan mal. Creo que eso es lo que te causa tanto enojo. Creo que eso es lo que te causa tanta frustración. Porque neta, si tienes tantos hombres, que la verdad, mis respetos para todos, muy carillas, muy rostros, muy guapos, quédate con uno de esos y déjame en paz. Es muy fácil. Quédate con uno de todos esos y ya deja de hablar de mí, deja de mencionarme. No me vengas a decir que es por dinero, porque según tú eres millonaria, según tú te va toda madre, según tú tienes tanto dinero que no necesitas de eso, entonces haz otras cosas. Tienes talento, tienes otras cosas que hacer, hazlas y deja de mencionarme. Porque la verdad, ya no me voy a dejar, ¿eh? Ya no me voy a dejar y voy a tener todas las armas necesarias por si quieren hacer algo, porque también conozco a tu familia, ¿eh? También la conozco, porque también sé que me investigaste. También sé que investigaste si tengo socios. También sé que investigaste con quién ando, por dónde ando. Entonces, pues bueno, yo no te tengo miedo. No le tengo miedo a tu familia tampoco. Entonces, pues la verdad es que no me van a causar intimidación. No les tengo miedo. Así que, pues digo, también tengo todas las armas necesarias y listas por cualquier cosa, por cualquier situación. Yo lo único que te voy a pedir ante este en vivo, ya después de sacar toda esa mierda que tenía dentro y toda esa frustración que tenía dentro, que me aguanté por mucho tiempo, tantos engaños, tantas humillaciones, tanta mierda que tengo, que hasta tu propia familia me humilló, pero bueno, me voy a mantener callado por eso, por tu familia, porque no tiene nada que ver, no los voy a meter, pero sí aguanté mucho. Entonces, ¿qué iba a decir? Pues nada, yo estoy preparado para lo que sea. Y si tú quieres la paz, créeme que aquí voy a estar esperándote. Y si quieres lo arreglamos en donde se tiene que arreglar, en un juicio, si tú quieres, en un juez, si tú quieres, dialogamos, si tú quieres, ante una autoridad, dialogamos y llegamos a un acuerdo, a un respeto mutuo. Si tú no me mencionas, yo no te menciono a ti, porque otra cosa, yo no te debo nada. Yo ya te pagué tu medio millón de pesos que yo te debía de ese préstamo que tú me diste. Y lo demás que tú dices que no sé qué, fueron regalos que me diste. Y la verdad, si tú los quieres, si quieres mis tenis, te los regreso. Me vale un carajo lo material, me importa una mierda lo material. Si quieres los tenis que me regalabas, te los regreso. Que se los pongan tus amigos o que los vendan, porque hasta eso, tus amigos solamente están detrás de ti diciéndote la verga, sí. Pero cuando están los vergazos, todos se esconden. No hay ninguno ahí para ti. Cuando están los vergazos, todos están ahí nada más en el chat del WhatsApp donde tiran mierda. En ese chat, por ahí nada más están tirando mierda ahí desde el chat. Pero de ahí en fuera, todos se agachan, todos se van a la chingada. Y sí, ahí vi a tus amigos vendiendo mis mismos pares que yo me compré. Muchos de esos yo me los compré. Pero bueno, hay hambre. Y el hambre, pues es cabrona, el hambre es cabrona y lo estoy demostrando contigo. Porque la verdad, te va mucho mejor a ti. Tú cada vez que haces un en vivo hablando mal de mí, estoy seguro que monetizas unos $3,000, $4,000, $5,000. Entonces,
tienes hambre, tienes mucha hambre, y dices que el hambriento del dinero soy yo, cuida tus palabras, porque tú misma te echas en cara eso. Yo no hablo de ti si tú no hablas de mí. Entonces, pues, justamente no sé quién es el más hambriado. Porque créeme que yo podría monetizar mis $50 o mis $100 y ahí me las llevo tranqui, relajado, tranquilo. Pero la que tiene hambre de dinero eres tú, y tú lo has dicho, yo no, yo no. Entonces, te digo, si tú quieres tus cosas, los tenis que me regalaste ahí, como tres Louis Vuitton, te los regreso, de verdad. Te los regreso, que se los pongan tus amigos, véndelos. Pero por cosas materiales no, de verdad. No pongas de excusa las cosas materiales, no pongas de excusas el dinero, porque tú sabes que no va por ahí, tú sabes que va más allá. Y si no, busquen un videito que subió cuando me rompió la ceja el otro día, diciendo que si ella quisiera me acaba, porque ella tiene más seguidores, y que ella podría mentir, y lo has hecho todos estos putos meses. Todos estos putos meses he aguantado tus mentiras y me he quedado callado, ¿sabes por qué? Porque yo decía, mierda, si yo salgo a hablar, ¿qué va a decir la sociedad de mí? ¿Qué va a decir las mujeres? Me siguen puras mujeres, yo no quiero faltarles al respeto, yo no quiero sentirme así, yo no quiero ser un poco hombre, porque al rato las mujeres ya no van a querer salir conmigo, ya no van a pensar que yo soy este tipo de persona. Pero ya no puedo perder nada, de verdad, ya no tengo nada que perder. Ya me humillaste todo lo que quisiste, ya me tiraste a la mierda, entonces ya no tengo nada que perder. Por eso salí a decir todas estas cosas, porque sinceramente ya no hay nada que perder. Ya todo lo que tenía por perder, me humillaste ante la sociedad, ante todo el mundo, ya no tengo nada que perder. Y la verdad, esto es también, como tú lo dices a tus seguidoras, eso también es para que los hombres abran los ojos. No siempre los hombres somos los malos, y es la realidad. Los hombres cometemos errores como cualquier persona, las mujeres también los cometen. Y yo cometí errores en la relación, sí, cometí muchos, muchos errores. Yo no me voy a venir a hacer el santo, cometí infinidad de errores. Pero creo que tú cometiste más que yo, y yo no te los echo en cara todo el tiempo. Así que, pues bueno, no sé qué otra cosa, creo que ya es todo lo que tenía que tocar. Tengo muchos temas, tengo muchas cosas, pero creo que con eso es suficiente. Y si no es suficiente, pues puedo seguir. Así que el día que tú quieras dialogar conmigo, si quieres lo hacemos ante una autoridad. Lleva a tu abogado, yo llevo el mío. Y yo creo que de verdad es lo más sano. Neta, ya deberías de calmarte. Y la gente que te rodea, la gente que te aprecia de verdad, créanme que es lo mejor, es lo más sano. Es lo más justo, es lo más sano, porque neta llegar a otro punto es cuestión de tiempo, de dinero, y no sabes si vas a perder tú o voy a perder yo. Y la verdad, sería una estupidez que ambos perdamos, porque ambos vamos a perder. Pero si tú te quieres montar ese juego, yo con mucho gusto me monto, porque también estoy preparado. Así que, como quieran tomarlo,